Muy buenas, gente, soy Logi. Y una vez más estamos en League of Legends. Estamos aquí para jugar una partida con la buena Senna Support. Vamos a ver qué tal sale este grandísimo campeón. Me encanta jugar Senna, de hecho, esta temporada es el campeón que más he jugado sin ninguna duda. Así que vamos a traerlo en el bajo. Ya sabéis, estamos en la serie de bronce a oro. De hecho, si gano esta partida ya estaré en bronce, así que guay. Y nada, lo que quería comentar, hay muchas runas distintas con Senna, ¿vale? De hecho, está lo que viene siendo la básica, que es la de Grass, ¿vale? La que yo suelo jugar, que son las garras del inmortal, básicamente. En el alto, yo creo que es lo mejor, sobre todo porque teniendo en cuenta que Senna se juega más de carry que otra cosa, los supports tienes que tanquear ese extra, ¿no? Y el Grass, ya digo que está brutal. Luego tenemos el aumento de la CIA, lo puedes jugar de support, sí, está guay. Lo que pasa es que estamos en un meta en el que es bastante late, ¿vale? Se aguanta muchísimo, entonces ir con el support, con el glacial, sí que es verdad que te va a ayudar mucho a la fase de líneas, pero después te vas a quedar muy por detrás porque no aguantas nada, ¿vale? Te one-shotean realmente. Y la build, lo que cambia sería que con el aumento de la CIA no te compras el mazo helado, ¿vale? Porque ya lo hace la runa. Y ya está. Y luego también, si eres a de carry, irías por la Muravana, ¿vale? Y luego tenemos esta, que es el Dark Harvest, ¿vale? Me gusta bastante la cosecha oscura. Normalmente solo y únicamente la recomiendo para elos bajos, para mi gusto, porque es una runa que por lo general es bastante decente. Te ayuda bastante para, bueno, para subir, ¿no? Porque ya digo, como llega mucho al late, por lo general se tradea muchísimo. Hay muchas kills, ¿vale? Hay bastante fiesta. Creo que es bastante decente. No os voy a engañar, mis panas, que la veo bastante decente. Pero siempre y cuando sepáis jugar más o menos con Senna, ¿vale? De primeras no recomendaría jugar con esto con Senna, porque aguantas muy poquito, ¿vale? Tienes que abusar bastante del rango y tal. Pero si, bueno, si no habéis jugado mucho con este campeón, os recomiendo primero jugar con lo que viene siendo la del Grass, ¿vale? Que es bastante divertida también y no pasa nada, vaya. Vale, pues nada, veamos cómo juega esta gente. De momento no está mal, ¿eh? Nos han traído bastante bien, esperándome a arbusto y tal. Los terroristas estos sinvergüenzas. Cuidado con esta Karma, le damos, perfecto. Eso es buenísima, vamos a ver si podemos matarla. Vale, está bastante bien. Ojo, perfecto. Vale, ha gastado el flash, aún tenemos el Heal, ¿eh? Menos mal que voy con la barrera, porque si no me da un patatús. Ahí está, primera sangre para nosotros, qué buena, muchacho. Vamos para adelante. Voy a flashear. ¡Oh! ¡No! Ha cancelado el autoataque, tío. Va a flashear el Bolivar, segurísimo. Ahí está. ¿Lo salvó? Puede ser, ¿eh? Tenemos el Heal ahí. Vaya sinvergüenza, ha cancelado el auto nuestra Jinx. Tengo en 4 segundos esto. A ver si puedo darle. Vale. Vale. Ok. Perfecto. Bueno, ni tan mal, la verdad, ni tan mal. Supongo que lo puedo comprar. Pero ha cancelado ahí el auto súper importante, la Jinx, para matar a la Kai'Sa. Se ha notado, que no tenía daño. Porque, llegaba a llevar daño y me lo cargo con el ward ese, ¿eh? Pero bueno, está bien, está bastante decente. Vamos a pillarnos algo de daño, yo creo. Podemos jugar la tanque, la verdad. Podemos jugar la tanque o podemos jugar la de daño a full. Las dos son buenas, sinceramente. O sea, con estas runas con el Dark Harvest, yo creo incluso que puedes jugar un mixto, ¿vale? Puedes ir, por ejemplo, de primeras por la aguja, porque la aguja por lo general te va a dar mucha prioridad, te va a dar mucha presión por el hecho de quitar los wards de un auto-ataque, ¿vale? Eso te va a ganar mucho mapa, ¿vale? Luego podemos ir, por ejemplo, por la cuchilla negra. El mazo helado yo creo que sí que lo necesitamos, ¿vale? Sí que lo vamos a necesitar, ese slow es muy necesario con Senna. Pero yo creo que pillarse la aguja está bastante guay, la verdad, está bastante guay. Pillarlo de primero o de segundas ya dependerá de lo fedeado que vayamos, ¿vale? Me explico, podemos pillar la aguja si por ejemplo nos llevamos más kills, ¿vale? Si llevamos una o dos kills más, yo creo que sería lo suyo. Si no nos llevamos tantas kills, entonces ya yo creo que sería mejor no ir a por ella, ¿vale? Lástima, era buen intento. Voy con el rojo, ¿vale? Así que podemos spamear bastante. Podemos spamear bastante por aquí, la verdad. Tenemos 13 almas. Wow, vamos bastante bien, la verdad. No le he dado. Importante, para atrás, ahí está, falla la Q. Genial, voy a meter un ward. Vale, pegamos. Seguimos pegando. Dale, Jinx. Ahí está. Vale.
Está bien, voy a tirarme la poción. Ni tan mal, la Jinx está full vida, full maná. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que suelen pasar con Senna, ¿vale? Tú tradeas un montón y luego está de carry, está ahí. Bueno, amigo, está muy bien, ¿eh? Dios mío, ¿cómo juega este soporte? Dios, está haciéndolo todo. Y él ahí full vida, full maná, sin pegar ni un auto. Eso da rabia, ¿vale? Pero por eso siempre digo que Senna de dúo está rotísimo. Porque eso, le dices, oye, vamos a tradear y te tradean contigo, ¿no? Aunque simplemente tú a de carry pega dos autoataques, ya es suficiente, la verdad, suficiente. Pero claro, de esta forma no pegaré ni un autoataque y estamos un poco en la B, pero no pasa nada, ¿vale? O sea, que haga lo que pueda y ya está. Yo creo que una de una W que yo dé, la Jinx tiene que poder seguirnos guay, la verdad. ¿Vale? Tengo barrera. Perfecto. Perfecto, ahí está. ¡Qué buena, Jinx! ¡Let's go! Doble para la de carry, ostras. Vale, no puedo fallar, ¿eh? No puedo fallar la W. Es buena. Perfecto. No podía fallar la W, amigos. Y ahora podemos ir a por él. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada para venir. De hecho, me gustaría llevarme eso, pero no me lo voy a llevar, ¿a que no? O sí. Sí que me lo llevo, sí. ¡Genial! ¡Muchas gracias por la cosecha! ¡Ostras! ¿Y esto, tío? ¿Pero qué está pasando? En plan, ¿qué está pasando? Pensaba que venía mi equipo, pero no ha venido, ¿no? Buenísima. ¿Tendrá flash? No sé. Vale, ¿no puede tirar la ulti ahora? Perfectísimo. Muy buena. No puede tirar la ulti, ¿eh? Si está con... si está encarcelado con la W. No me estoy llevando kills. Así que creo que lo mejor sería ir a por la tanque. La verdad. Creo yo. Si me hubiese llevado la doble de antes, podría ir, ¿vale? Pero como no ha sido el caso, creo que lo suyo sería ir a por la de 1200 de primeras, ¿vale? Cuidado. Good job, amigos. Están jugando bastante bien, la verdad. O sea, nada que decir. El equipo está funcionando guay. La bolita está jugando bastante bien, sinceramente. O sea, han tradeado bien. Vale, entonces me compro esto. Así puedo escalar con las almas. Cada alma que te lleves es un bonus health, ¿vale? Por si alguien no lo sabía. Vamos a esperarnos a las pociones, ¿vale? Porque... o sea, al war, perdón. Porque estamos contra una Karma. Y Karma es muy buena contra Senna en fase de líneas. ¿Por qué? Porque tiene rango. Te puede rutear con la W. Velocidad de movimiento. No sé. Es muy buena. De hecho, Karma para mí es el mejor support que hay ahora mismo. Sin duda, vaya. Vale, la Kai'Sa esa... mira que han jugado bien los primeros 4 minutos, pero desde que se han muerto ya han ido full kamikaze, ¿no? Ahora son un poco sinvergüenzas, pero lo del principio lo habían jugado muy bien. Lo que pasa es que yo voy con barrera importante, ¿vale? Si vuestro AD arriba con Exhaust, pillaros el Heal. Si vuestro AD arriba con la curación, con el Heal, pillaros la barrera. Senna no es un personaje que tenga que ir con el Exhaust, no es un personaje que tenga que ir con el prender. ¿Por qué? Porque es un campeón de rango, ¿vale? Es una de carry realmente. Tú nunca vas a llegar por lo general al enemigo para tirárselo. Tu intención no es pegar al enemigo atrás del todo, no es pegarle a la Kai'Sa, es pegarle, por ejemplo, al Bolívar, pegarle al Ekko, ¿vale? Eso es vuestro trabajo. Entonces meterle un prender no es worth it por lo general. Es mejor ser un poquito más defensivo en ese sentido. Vale, viene otra vez. Si tira ulti. Vale. Si tira ulti el Bolívar, tengo que flashear, ¿eh? Ahí no me lo puedo pensar. ¿Puede ser que esté dando la vuelta? Sí que puede ser, sí. No le he dado, ¿eh? Uf, me da miedo, ¿eh? Me da miedo, ya te digo. Vale, yo debería de salvarme. ¿Tienes flash, amigo? Sí, no. Perfecto. Voy a meter un pinky. ¡Oh, qué lástima! No he explotado la pompa. La plantilla con la Q. Hubiese sido brutal, ¿eh? Sí, ha gastado todo la Jinx. Unlucky, compañero. El Bolívar, pues no para de venir, tío. Es lo que hay. Vale, lo matamos, ¿eh? Unas trampas ahí en el sitio. Hubiese estado muy bien, la verdad. Pero se lo carga. Genial. Y esta Karma. Tal vez mi flash ha sido un poco believer. Puede ser, ¿eh? Pues no, no tanto. Me lo he llevado. Genial. Genial, genial, pensaba que habría sido believer, mi flash. Pero y al final ha sido bien. Otra vez viene el Bolívar, lo matamos, ¿eh? Perfecto. Lo dejamos en el sitio. Let's go. ¡Oh, le he dado la masiva a la Jinx! Oh my god, estamos muertos, ¿eh? Igualmente. Estamos más muertos. Bueno, Jinx, hija mía, un placer. Un placer, pero estás muerto. Le he dado la pasiva a la Jinx. Bueno, al menos ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado ahí el tirón, pero... buah, estaba difícil. Vale, llevamos 9 Dark Harvest ya. Por cierto,
Vamos full curación, ¿vale? Ya que llevamos la cosecha oscura, es importante que también tengamos ese extra de curación adicional, ¿vale? Entonces vamos con el Taste of Blood y luego vamos también con el Ravenous Hunter. O sea, doble de sustain, que es brutal con Sena, la verdad, o sea, me encanta. Luego también con el Able Collection para tener un poquito más de daño, pero sobre todo estas dos es el combo increíble. Y luego lo normal, ¿vale? Presence of Mind para el maná. Y vamos con Alacrity para velocidad de ataque. Y luego básicas, 10 de daño, 1 de armadura y 1 de daño, o sea, y 1 de velocidad de ataque. Y ya estaría. Vale, level 7 que soy, 9 cargas de Dark Harvest, 43 almas, se dice pronto, madre mía, 43 almas que llevo, qué locura. Por cierto, chavales, ayer ya empecé la serie con Mets en la plataforma morada. Tenéis algo en la descripción por si queréis verlo. Alguna partida la resubiré, pero no es lo normal, ¿vale? Me gusta, ya sabéis que me gusta traer contenido en YouTube aparte de Twitch. Porque en Twitch juego más, bueno, spameo más los mismos campeones. Me gusta más el hecho de pasármelo bien y jugar Ranked para ganar realmente. Entonces, no estoy comentando todo el rato, es un poquito distinto. Pero me gusta también, si queréis darle una oportunidad, ya sabéis, lo tenéis abajo en la descripción. Y poquito más, vamos a pegarle a este. Buenísima. No me he llevado a Dark Harvest, pero está bastante bien. Vale, viene la patrulla Goofy. ¿Lo mataré? No. No lo mato. Fuck. ¡Fuck! Podría haber aimeado, pero no. Lo mata, lo matas. Perfecto. Perfecto. No sé cuántos ha ido ese señor, pero bastante low, ¿eh? Juegan bastante bien, ¿eh? O sea, es plata 3, creo, pero ostras. Se nota que en LoL hay mucha más gente que antiguamente. Yo recuerdo poder jugar en plata y ni de coña sabían, por ejemplo, tradear en bowling, etcétera. O sea, bastante bien, la gente ha mejorado mucho, la verdad. Todo hay que decirlo. Ok, 54 más para nosotros. Tengo ya el Frozen, el mazo helado. Así que lo siguiente va a ser para quitar los wards, ¿vale? De una. Me gusta la idea de la build, la verdad. Pero solo vamos a hacer esta, ¿vale? Solo vamos a hacer esta, me refiero de ítem de letalidad. Es probable que solo me haga este. A lo mejor luego late me pongo el filo de la noche, pero ya veremos. De momento, vamos a ir a por la aguja. Después iremos a por la cuchilla negra, ¿vale? Cuchilla negra únicamente tienen a Bolivia realmente, así que tampoco me lo quería rushear por eso, ¿vale? He pensado que la aguja era mejor porque tienen más squishies. Entonces creo que era la build más óptima. ¿Vale? Lleva Teneas, ¿no? Sí, lleva Teneas. La ha curado y he dicho, vale, eso ha sido un poco raro. Pero sí, sí. Vamos a llevarnos. ¿Podemos tirar la torre en realidad? Sí, 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 dale, compañero. Dale, dale. Nos llevamos la torre. Eso es muy bueno. Tengo el slow. Ahí está. El Gea de Mets. Bueno, pues nada. Gea de Mets que viene por aquí. Otra vez que viene el eco. Y no me sorprendería que viniese también el buen boli, ¿eh? Un poco, pero bueno. Si no viene, pues mejor, la verdad. Lo que pega a la Senna es una locura, ¿eh, gente? Lo que zonea Senna y tal es brutal, me encanta. Me parece... ¡Ostras! Le he pegado un auto al minion. ¿Eso por ahí? ¿Lo mato? ¡Wow! ¡Qué close! ¡Qué close! Vale, ahí viene Bolivar. Estaba claro, tenía que llegar tarde o temprano. Veamos. ¡Pero viene todo el mundo! Vale, se muere. ¡No! Vale. Ok. ¡No! ¡Estoy muerto! El Bolivar tocho. El Bolivar con la ulti, la E de Karma. Nada, nah, imposible, imposible. Ya está bien, me ha gustado. Buen try, vienen todos a bot lane, ¿eh? O sea, mirad mi equipo aquí haciendo un agujero que no veas.
Pero porque hay 5 bowlers, o sea, que sinvergüenzas. Bueno, si tiran torre de medio y tiran torre de top, yo creo que me puedo llevar el ítem ya, ¿eh? 1900 o no se lo van a llevar, qué lástima, tío. Qué lástima, la verdad. Voy a esperarme, creo, ¿eh? 50 de oro, es bastante, ¿eh? Es bastante oro, pero... Creo que voy a esperarme, sí, esto va rapidito. Soy support, tengo el ítem, así que esto va a llegar rápido, se va a escalar. Tengo 17 cargas de Dark Harvest ya, así que nice. Y además llevamos las 5 de Ravenous Hunter ya, minuto 16. Es una partidaza esto, es una partidaza. Entonces, ¿qué os recomiendo más? ¿Cosecha Oscura o el Graf? Lo que os he comentado, ¿vale? Si estáis ya acostumbrados a jugar con Senna en los bajos, os recomendaría jugar con la cuchilla porque, o sea con esto. Porque siempre vais a llegar a... O sea, las partidas se alargan, ¿vale? Ya no solo porque sea lo bajo, sino porque el meta es bastante late. Entonces, yo es lo que os recomiendo. Y luego también, si estáis empezando a jugar Senna, sois, por ejemplo, maina de carry y tal, y queréis empezar a jugarla, yo recomiendo ir con el Grasp. O con el aumento de la CIA si jugáis a de carry. Pero si queréis jugarlo de support, jugadlo con el... Con el Grasp. De verdad, es lo que mejor os va a ir. Sin ninguna duda. Vale, estoy muerto otra vez. ¿Ayuda, equipo? Bueno, no estoy muerto porque no sé ni cómo me he salvado, la verdad. No sé ni cómo me he salvado, la verdad. Estás tuneado. Estás tuneado por... Está muerto. Estás tuneado por la W. Le hago bastante counter, Aleko, ahora que lo pienso. Le hago mucho counter, señor. Pero vaya, la gente... La Jinx con las kills que le hemos dado... Es raro, pero salió bien. De normal yo diría, bueno, gente, yo no recomiendo que juguéis un campeón. Buah, esta está muerta. Yo no recomiendo que juguéis un campeón de utilidad, porque claro, os puede salir una de carry que no os guste, ¿no? Entonces ahí estáis bastante F. Pero si os toca un buena de carry, etcétera, la verdad es que jugar un campeón de utilidad siempre va bien, ¿no? Pero yo no doy la oportunidad a que pase, porque por lo general no me va a tocar. Por lo tanto, pues... Amigos, ¿ayuda? Vale, aquí... El Garen. ¡El Garen está vaqueando en mi cara! ¿Qué me estás contando? Vaya sinvergüenza, está vaqueando mientras yo me pego con tres. Y la Jinx ha ido para vos, ¿tú también? Por eso mismo, ¿no? Si juego en support de utilidad, pues esas cosas no podría hacerlas, ¿no? También. Importante, va a tirar ulti el Eco. Yep. Bueno, está bien, it's ok. Nuestro chinzazo va a morir. Ahí está. Vale, vamos a ir a por el Fate, sí. Bacteriófago sería lo suyo. Pero voy muy fedeado, por muchas cosas, o sea, las almas. Tengo 81, tengo 20 de cosecha. Voy muy bien. Muy bien. Sobre las almas, lo digo en todos los vídeos de escena, pero no rayéis, ¿vale? O sea, no hay un... Luigi, ¿cuántas almas necesito tener? Minuto 10 o minuto 20. Yo creo que de normal... Aquí tendría que haber un ward, no lo he visto. Bueno, yo creo que de normal tener, por ejemplo, no sé, 40 almas minuto 10 es muchísimo. Tener 100 almas minuto 20 es una salvajada, es muchísimo también. Pero bueno, a partir de ahí depende de muchas cosas, ¿no? Si estáis tradeando todo el rato, si vuestro AD carry se muere mucho, si vuestro AD carry os ayuda a tradear. Todas esas cosas tienen importancia a la hora de farmear minions, o sea, de farmear almas, perdón. Ok, tengo ulti en 30. ¿Podríamos juntarnos, group, amigos? Ha corrido por el ward, Hombre, es que si no, pues te mato, ¿no, compañero? Me pone otro. Vale, habría que juntarse, sí. De hecho, vale, aquí no hay nada. Me faltan 40. ¿Podríamos ir medio? A ver, jugar bien al LoL no sería ir medio, ¿no? Sería ir, por ejemplo, bot lane. O sería ir top. Pero bueno, podemos hacer lo que queramos en realidad. Vamos muy fedeados, eso no creo que haya importancia. La Jinx lleva 3 ítems, ¿sabes? O sea, ya dirás tú, 3 ítems Jinx. Pues... La partida se acaba bastante. Aunque está haciendo un poco de PvE, también te lo digo. Está ahí matando los buenos bichitos de la jungla. Voy a acercarme por bot. Creo que va a ser lo mejor. Así les obligamos a venir, ¿sabéis? Y ya está. Creo que sería lo más óptimo. Que venga por aquí el equipo, les obligamos. Y ya está.
Vale, 90 almas, minuto 20. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Por cierto, la E, ahora mismo no saben quién es quién, ¿vale? Ahora que está ya en la torre, pues sí, ¿no? Pero por lo general, no saben quién es quién, eso es importante. Por si alguien no lo sabía o lo que sea, pues os lo digo. En esa zona, cuando está en la E, no se ve. Vale, lo he quitado. Aunque aquí hay uno. Vale, Lari. Lari está ciega, por lo que veo. Tiramos torre, tiramos torre. Torre, compañeros. Ahí está. Perfecto. Uno muerto, dos muertos, tres muertos. Oh, ha flasheado. Aunque yo voy a flashear. Ostras. Pues nada, GG's. Al final se ganó bastante bien, la verdad. 8-2-18, ya digo. Sois un falso carry, realmente. O sea, Senna. Senna es lo que es, ¿vale? Un carry. Un carry que en verdad a veces, incluso es el carry real. Yo le llamo carry falso, pero. Porque es así, ¿no? Tienes que depender de ti solo. Si juegas bien, la verdad que la fase de líneas la puedes ganar tú solo. También es cierto que si juegas muy agro y tal, a veces te puedes quedar muy vendido porque tu AD carry no pegue. Como habéis visto al principio, que yo estaba con literal 200 de vida, la bola enemiga a un cuarto y mi Jinx full vida, full mana. Esas cosas suelen pasar porque sin comunicación es normal, pero igualmente la Jinx jugó muy bien. El equipo ha jugado guay, nos han campeado bastante y aún así pues ha estado bien. Así que nada, ahí está bronce 4. No estoy jugando contra bronces, ¿vale? Estoy jugando contra platas 2, platas 1 por lo general. Pero bueno, está guay igualmente. Así que nada, 21k de daño. Mirad, siendo realmente Senna tanque entre comillas, porque no voy full letalidad. Si fuese letalidad, perdón, creo que hubiese hecho más daño que la Jinx, pero me he acercado mucho y eso sobre todo es por pegarte, ¿eh? Pero nada, espero que os haya gustado la partida, gente. Os dejo las runas por aquí. Ya digo, lo he comentado al principio de la partida, hay muchas runas distintas, pero estas, por ejemplo, si estáis en el lo bajo, como puede ser hierro, plata, bronce, y jugáis decentemente a Senna, decente significa que ya hayáis probado el personaje y sepáis cómo funciona bien, los rangos, etcétera, os lo aconsejo. Si no, el Grasp, ¿vale? Las garras de inmortal están muy OP. Así que nada, nos vemos en la siguiente, chavales. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Adiós.